máquina te va a enseñar cosas que de las que ahí te vas a quedar. Y hay un momento en que dices, bueno, ¿y qué más puedo sacar con esta máquina? ¿Qué más puedo hacer? Hace aproximadamente 18 años, las computadoras apenas empezaban. Anteriormente era secretaria mecanógrafa en una empresa. De ahí, pues yo me quedo en casa con mis hijos, 15 años. Pues vienen en caso de cambios en nuestras vidas, en donde decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Salgo a la calle a buscar un empleo. Si tú no sabes computación ni qué es lo básico, no vas a obtener ningún trabajo. Entro a una oficina de unos abogados y me dice el licenciado, prenda la computadora. Dije, híjole, llora. Y le dije, licenciado, ¿sabe qué, licenciado? Pues no sé computación, pero yo le aseguro, pues puedo aprender. Decido a conocer más de la computadora pues cuando me comentan que había cursos aquí en la RIA. Entonces las funciones de la computadora para mí son como que es un monstruo que te va comiendo. Conforme pasa el tiempo me doy cuenta que te da cosas nuevas, en donde no te imaginas y dices, híjole, y todo eso hace por mí. Y hasta la fecha cuando veo nuevas funciones para ayudarnos, para hacer prácticamente el trabajo por nosotros, es donde yo digo, no puede ser. Y todo eso lo hemos dejado a un lado. Bueno, yo lo había dejado a un lado porque la verdad no me interesaba. Como dice mi hija, mamá, pues ya más o menos, ahí la llevas. Ya aprendiste cosas nuevas y la verdad que sí, aprendí muchísimo porque me ofrecieron otra oportunidad de trabajo. Y dije, bueno, pues vamos para allá, a ver qué se puede hacer. El internet lo utilizo a lo que yo me dedico. Yo lo que hago es acaparar gente nueva para que conozcan nuestra empresa, para que sepan quiénes somos y pues utilizo mucho lo que es el internet. Mi trabajo consta en ver mi equipo, me meto a lo que es Outlook. Si hay alguna solicitud de algún cliente que solicite precios, atenderlo. Lo que manejamos más es Outlook y lo que es Word, normalmente cuando tenemos que hacernos algún tipo de remisiones, que es lo que nosotros pues damos aquí a los clientes para cualquier producto. Excel lo manejamos únicamente cuando hacemos como el registro. Vaya, pues quiero tomar un curso nuevamente porque quiero en realidad explorar, saber qué es las cosas nuevas que los ofrece la computadora. Para ser una mamá digital. Sí, todavía me falta, pero quiero seguir conociendo.